Ruth Marqués va a estar en compañía del nostre amic José Banacloche per a parlar de salut i moltes més coses. Muy buenas a todos, hoy estamos con José Banacloche, director y creador de franquicias No Más Kilos y también el responsable de hacernos perder kilos y, lo más importante, de ganar en salud. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Ya con ganas de veros. Sí, teníamos ganas ya de estar aquí, de tenerte cerca y para hablar un poquito de cómo ha sido esta vuelta, la rutina, esta vuelta de No Más Kilos. Pues ha sido mejor de lo que esperábamos, porque, bueno, supongo que como todos los televidentes, mucho miedo al inicio, esto desconocido, este maldito bichito que nos está fastidiando un montón. Y claro, pues la incertidumbre siempre pues, te hace ser previsor y, bueno, esperábamos pues, estar, no perder más de un 20-25%, que es, por desgracia, lo que el Estado español ha sucedido. Nosotros no solo no hemos perdido, sino que se han incrementado un montón los clientes, los servicios, los tratamientos y dentro de lo malo pues estamos contentos, no nos podemos quejar en absoluto. Hablabas de incertidumbre, pero también vosotros abrís o retomáis la actividad de la mano de una nueva franquicia en Zaragoza, ¿no? Vamos a poder también asistir allí en Zaragoza. Eso es cierto, porque esta inauguración estaba prevista para abril. Uh-huh. Y claro, todos confinados en casa, pues en principio la habíamos dejado para enero, pero visto lo que está sucediendo con el resto de compañeros de centros franquiciados, pues hablando con la emprendedora, la Rosa, pues nada, nos hemos decidido a abrir el 5 de octubre, pues ya tendremos 11 franquicias en España. Con lo cual muy prontito ya abrís y para eso necesitáis tener personas formadas y aquí hemos estado viendo antes movimiento. Correcto. Porque estáis en el proceso, ¿no? Correcto, todas las franquicias de España y de donde sean, todo el mundo tiene que trabajar lo mismo, de la misma manera, los mismos protocolos. Nosotros trabajamos el ser humano y el cuerpo humano. Ya hemos hablado una vez en alguna otra entrevista que no hacemos nada fuera de las reglas de la naturaleza, siguiendo la normativa de la Organización Mundial de la Salud y con coherencia con el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces es inevitable e imprescindible pues, estar 15 días de formación, tanto en sala como practicando en el centro piloto de aquí, de Valencia, para que cuando el día 5 inicien en Zaragoza, todo el mundo sepa qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, y que el cliente, el maño, pues sí, se lleve esos resultados que seguro ha venido buscando, ¿no? También hay servicio para los maños, entonces. Exacto. Como bien dices. Me gustaría saber cómo o qué os habéis encontrado con los clientes a la vuelta. No sé si los clientes han tenido tendencia a ganar kilos, porque mucha gente yo también he visto que sorprendentemente ha bajado kilos. Sí. Vamos a ver, pues casi estábamos con la vara en la mano, ¿no? Porque dos meses y medio encerrados diríamos, madre mía, ya verás lo que va a pasar. Oye, sorprendente, han sido fieles, han continuado siguiendo nuestros consejos alimentarios, comiendo hasta saciedad, pero pues, podríamos decir que el 75-80% han venido incluso bajados de peso. Luego hay otro que, claro, se ha puesto a hacer repostería, se ha puesto a hacer platos en casa y, bueno, pues ya se sabe, cuando uno cocina pues tiene que probar las cosas, pero no han habido rebotes así espectaculares, es decir, dos meses y medio, el máximo han sido 700 gramos, 800, tampoco ha sido una barbaridad. ¿Crees que eso también se puede deber a que al estar más tiempo en casa tenemos más tiempo para cocinar, para, ¿no?, prepararnos la comida más sana? Ese 20% seguro, 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 sin ninguna duda. Pero ya te digo que incluso el otro 80% también, pues no ha hecho tanto ejercicio físico como casi ninguno, porque hemos estado confinados, y sin embargo lo sorprendente, pero que no es sorprendente, es porque nuestros tratamientos no se basan solo en la pérdida de masa grasa, sino como sabéis es en devolver la remodelación corporal, la musculatura, su equilibrio, que el ser humano esté más fuerte, con un músculo mayor, pues se consume más energía, y esta es la razón por la que el efecto rebote pues tarda muchísimo y hay que pasarse muchísimo para que exista. Y ya para acabar, esperemos que nos vuelvan a confinar, pero se está viendo que aumentan el número de casos de contagio y fallecimiento. En el caso, esperemos que no, que nos confinaran, ¿hay algún hábito alimentario, alguna rutina que nos podamos marcar que nos ayude a mantener nuestro peso? Pues siempre, bueno, si tiramos de hemeroteca con revista de sociedad, veréis que el veneno del siglo XXI es el azúcar, cuidado con el azúcar, y entonces hay que intentar hacerle bastante guerra al azúcar. Intentar no consumir azúcar es lo primero,
masticar bien los alimentos y, aunque sea en casa confinados, pues intentar moverse un poco, hacer un poquito de ejercicio, pues andar, flexiones, tampoco hay que volverse loco, pero no estar totalmente sedentarios, porque si la musculatura del ser humano no se mueve, se pierde rápidamente. Todos hemos conocido a alguien que se ha roto un brazo, se ha puesto una escayola y cuando se la han quitado había desaparecido sí. prácticamente toda la musculatura en 20 días. Pero no creo que nos confine. Yo confío mucho en la ciencia, ya sabéis que sí. nosotros somos bastante, seguimos la línea científica y estamos seguros de que la vacuna que ya hay por ahí, pues habrá una que por lo menos sea efectiva al 80% dentro de un año, más o menos. Y bueno, a partir de ahí, pues como la viruela, el sarampión y esas cosas. Pues los consejos son claros: retomar la actividad y dejar de un lado un poquito la repostería y esos tutoriales de bizcochos. El azúcar, cuidado con el azúcar. Tomamos nota. Muchísimas gracias, José, por los consejos. No.